sin duda es un honor para la Fundación tener aquí con nosotros a un hombre de las letras, con la experiencia y con el gusto por los libros y por la edición de los libros, y siempre ha mostrado Jacob Ciruela. Es cierto que la edición de los libros, aparte de ser, tener que resolver numerosos problemas técnicos, es sin duda una manifestación cultural. ¿Por qué? Porque el editor no solamente construye el libro, sino que ha tenido que leer los originales, buscar a lo mejor otros manuscritos más antiguos, estar al corriente de lo que son las manifestaciones culturales del momento, pues para ofrecer aquellos productos que el público en general puede requerir, pero al mismo tiempo también ser capaz de manifestar y poner de manifestar tendencias. Es decir, con los libros también a su vez se abren horizontes que pueden ser más o menos novedosos. No cabe duda de que Jacobo Ciruela, que a sus 26 años crea la editorial Ciruela, una editorial con un sello muy especial, que ponía de manifiesto que era un hombre amante no solo del contenido de los libros, sino también de una edición enormemente cuidada, con el papel, con el tipo de letras, con los gráficos que acompañaban a esto. Y fue, sin duda, un aldabonazo importante en el mundo de la edición de las editoriales españolas de aquel momento. Sin duda, él ha continuado durante todos estos años, desde allí, trabajando, mejorando, evolucionando. Y ha tenido que hacer frente, como todos los editores, también los de la prensa diaria, a el impacto que ha tenido pues, los libros digitales, las nuevas tecnologías, la cantidad enorme de información a disposición del gran público y de todas las personas, y probablemente eso le haya hecho o no, y esa es la conferencia que nos va a dar, cambiar precisamente el sentido suyo editorial. También no cabe duda de que ese tipo de libro cuidadoso que he puesto en las manos incita el placer de leer, no solamente por el contenido, sino además por el gusto de tenerlo. Tener un libro que uno lee con agradecimiento, vamos, con gusto, es algo más que un puro libro, no es algo más que un objeto, pasa a formar parte de uno mismo, de sus propias emociones. Y sin duda esto siempre lo va a tener el libro de papel, el libro de editado. Yo por mi parte nada más, repetir, es un privilegio que esté Jacobo Ciruela aquí con nosotros y pasamos a escuchar la conferencia. Yo voy a sentarme en el paso. Buenas tardes. Buenas tardes. Estuve aquí en Castellón en el año 1964. Era un niño, desde entonces no he vuelto. Y bueno, estoy muy impresionado que haya tanta gente queriendo escuchar a un editor. No pensé que los editores tuvieran tanto interés, ¿no? Les voy a leer un texto que durará media hora, porque si empiezo a hablar me voy a ir por las ramas y voy a acabar hablando de las cúpulas de Damasco. Uno de los equívocos más extendidos que circula sobre el noble oficio de editar es la equivocada creencia de que el máximo valor de esta profesión descansa en la premisa de haber descubierto a tal autor o tal bestseller, cuando en realidad tales descubrimientos, entre comillas, no poseen el más mínimo misterio, o bien provienen de una buena red de informantes a sueldo, o bien derivan de circunstancias más o menos azarosas, como el acceso a una crítica entusiasta en alguna revista extranjera, el soplo inesperado de un editor internacional en la Feria de Frankfurt, o un eventual comentario durante la copa después de una presentación. Todo esto, desde luego, no tiene ninguna magia. El verdadero baremo para calibrar el valor de un catálogo no son los éxitos comerciales conseguidos, que casi siempre dependen de factores más o menos fortuitos, sino de cuestiones de criterio, es decir, la coherencia de la línea editorial, la calidad intrínseca de los autores,
y el interés que estos pueden despertar en la crítica y el público lector. En suma, aparte del olfato que tanto se habla a la hora de elogiar a un editor, este debe tener sobre todo gusto. Pues de la misma manera que un escritor requiere, además de talento, una sólida cultura para alcanzar cierto refinamiento literario, el editor también precisa de criterio intelectual y sensibilidad estética para elaborar su catálogo. Leer es un arte difícil, no se puede enseñar. Quien no haya saboreado esta pasión en su juventud, difícilmente podrá dedicarse más tarde a la edición, ya que el gusto literario y el juicio intelectual solo provienen de una lenta destilación de lecturas y modelos culturales que permite al editor no encontrarse perdido en la selva oscura del mercado, sin poder juzgar con claridad de criterio sobre el interés de cualquier obra que cae en sus manos. Con todo, la tarea editorial no se reduce a buscar libros como un depredador que rastrea el terreno en busca de presas. Más que seguir neuróticamente el rastro de los autores, se trata más bien de encontrar un público para aquellas obras que piensa que merecen la pena de ser publicadas. Se trata de no arredrarse ante su posible dificultad comercial e intuir que ese hipotético público existe para este libro en particular. La cualidad ética del editor se define entonces por la calidad y coherencia de los libros elegidos. Y en ese sentido, un caso a mi juicio ejemplar en nuestros días es el del el editor italiano Roberto Calasso, para quien los criterios que rigen el catálogo de Adelphi se fundan, según sus palabras, en la capacidad de dar forma a una pluralidad de libros como si fueran los capítulos de un único libro, de tal manera que la posibilidad de incluir una obra errónea o menor en su catálogo es para él como introducir un personaje equivocado en una novela, una figura que amenaza con desequilibrar al conjunto o desvirtuarlo. Pues para Calasso, la edición es un género literario, una especie de bricolage formado por la suma total de los textos, cubiertas, solapas y catálogos de la editorial. Es decir, todo lo contrario de aquellos gerentes de las grandes editoriales de quienes dijo una vez el político estadounidense Adlai Stevenson que tratan de separar el grano de la paja para luego publicar la paja. En realidad, la labor editorial requiere un sutil equilibrio entre estas dos realidades opuestas que por esencia son antagónicas. De un lado la cultura, producto del espíritu libre, cultivado y creativo, y de otro el comercio, siempre regido por la ley inquebrantable de los beneficios. La quiebra de esta delicada equidad produjo en los años 90 una hecatombe en Estados Unidos. Los grandes gigantes norteamericanos de la comunicación se apoderaron en menos de dos décadas del mundo editorial, hasta el punto de transformar drásticamente los contenidos de las publicaciones. Mientras que para los editores de las grandes compañías de hace unas décadas el libro aún conservaba cierto prestigio y normalmente los dueños y accionistas se conformaban con un beneficio medio por libro de alrededor de un 4%, pasaron a demandar un mínimo de un 15%. Lo que supuso una brusca factura en el sutil equilibrio de funciones entre cultura y comercio, de modo que la permanente ansiedad en la que viven los inversores y especuladores empezó a ser la tónica cada vez más general de los usos editoriales, y el editor independiente, cuyas dotes naturales son mucho más parecidas a las de un tahúr de casino que a las de un empresario de despacho, tuvo que adaptarse a esta nueva tónica de los tiempos. He dicho que el editor no es alguien que descubre talentos al azar, sino alguien que sabe elegirlos y que debe encontrar un público para ellos. Pero su oficio tampoco se reduce únicamente a eso. Una parte esencial de su trabajo descansa en el proceso de fabricar un producto. Horrible palabra. No podemos olvidar que una editorial es la encargada de transformar una idea en objeto. Porque antes de ser editado, un libro es una especie de fantasma, una idea sin cuerpo, que necesita del papel, las tapas y la impresión para poder existir en el mundo. Desde el momento en que una editorial toma la responsabilidad de editar un libro, a la vez asume la capacidad de transformarlo.
Al concebir su aspecto, dar forma a su cuerpo y controlar todo el desarrollo de su ser, lo hace, sin duda. Así pues, una editorial puede encumbrar un manuscrito que recibe si lo coloca en una buena colección y lo rodea de buenos autores. Puede dignificarlo si lo viste con una imagen atractiva, o bien malograrlo con una mala traducción o una portada banal. El largo y arduo proceso de hacer un libro convierte de alguna manera la edición en un arte, aunque yo prefiero el término artesanía. A pesar de que el artesano acabó siendo a finales del siglo pasado un viejo oficio que la sociedad tecnificada del siglo XX había hecho casi desaparecer, ahora me parece uno de los mejores modelos que podemos imaginar para la edición del siglo XXI. Hoy en día una editorial se compone de una serie de amanuenses electrónicos. El editor de mesa, que a veces es el propio editor, los correctores, cuyo cometido es pulir el estilo, corregir erratas y coordinar los 100.000 detalles que brotan y se multiplican en el largo proceso de puesta a punto del texto, y como ocurría con los amanuenses de antaño, es una labor siempre anónima que va firmada colectivamente, por lo general, en la parte baja del libro, con el nombre de la editorial. No se hace referencia a ninguna persona en concreto, como ocurre con las letras finales del cine o las obras de arte. El editor es el director de orquesta, pero la música grabada, con todos sus aciertos y errores, ha sido posible gracias a la orquesta. Es, por tanto, una obra plural. Los editores eligen las partituras, dan su estilo al programa, pero el resultado es una secreta labor colectiva. Además de este cuidado artesanal del texto, el libro necesita tomar una forma externa, acorde a su contenido. En mi caso, siempre he participado en el proceso del diseño de los libros. Sin embargo, no estoy interesado en hacer libros bonitos para tener encima de la mesa del salón, lo que los anglosajones llaman coffee table books. La estética representa para mí una forma de respeto, una alianza secreta con el contenido del libro. Deploro aquellas portadas que no tienen nada que ver con el asunto del que trata la obra, porque el diseñador no ha leído o no ha tenido instrucciones claras del editor. La imagen de la portada y el título es el primer mensaje inconsciente que recibe el lector. Por ello es de vital importancia. Pero también el placer sensual que se experimenta con el objeto en las manos, su tactilidad y su peso. La lectura debe ser un placer en todos los sentidos y todo ha de ser cuidado. Como dijo una vez Oscar Wilde, si en la vida los detalles no tienen importancia, en el arte lo son todo. En suma, las pautas éticas y estéticas de una buena práctica editorial se podrían sintetizar en 4 puntos. Hace tiempo hice un decálogo, ahora lo he reducido a 4 puntos. Primero, tener una línea editorial clara y coherente y siempre ser fiel a ella. Segundo, no seguir las pautas del mercado, sino tratar de abrir un espacio propio en su seno. Tercero, tratar de hacer pocos libros, o al menos los necesarios. Un equilibrio en este aspecto es cada vez más necesario para la salud del sector. Cuarto, tratar de buscar belleza en el diseño. En un mundo cada vez más sumido en la fealdad y en lo puramente funcional, esta intención de principios es el acto más civilizado que se puede ofrecer al lector. Dicho esto, ahora queda por saber si semejante planteamiento tiene algún futuro en nuestros tiempos. Recuerdo una tarde en Madrid, más o menos a mediados de los años 90, en la que estaba reunido con un grupo de editores que insistían machaconamente en el argumento de que el mundo de la edición, tal como había sido entendido hasta entonces, estaba tocando a su fin gracias a la pérfida alianza entre los gigantes empresariales y ciertas implacables agentes literarias que terminarían por desplazar a las editoriales independientes al no poder pagar estas unos adelantos que solo las grandes compañías podían ofrecer. Todos sin excepción me vaticinaron que en ese lóbrego y unívoco panorama yo no era más que una digna y pintoresca especie volátil en vías de extinción. Lo más curioso de todo, y argumentos no les faltaban, es que las cosas no han sucedido como ellos decían.
no es que nos hayamos librado de las feroces pulsiones de la voracidad lucrativa, sino que en lugar de vivir sometidos a un panorama plano y uniforme, como pronosticaban, en el que las multinacionales se lo han tragado todo, hemos sido testigos en los últimos 10 años de una paulatina atomización del sector, con la aparición de un sinfín de nuevos sellos editoriales, de pequeño tamaño y vocación independiente, que parecen estar dando una vuelta al panorama predicho en sentido inverso. Pues algunas de estas nuevas empresas van ocupando cada vez más espacio en las mesas de novedades de las librerías, así como en las páginas de difusión cultural, lo cual es indicativo de que la independencia editorial ha resurgido con fuerza y ha sabido conquistar un nuevo e inesperado lugar en el panorama editorial. Lo cual no quiere decir que el peligro del que hablaban esos llorones editores finiseculares ha muerto. En modo alguno, ha tomado otra forma. El fantasma ahora se llama libro digital. Y los medios de comunicación han propagado la noticia de su aparición con ciertos guiños proféticos, en gran parte influenciados por las opiniones de los ejecutivos de los grandes consorcios electrónicos, que han dado casi como un hecho la muerte del libro de papel. Los primeros en profetizar la muerte del libro fueron George Orwell y luego Marshall McLuhan. El primero dijo que el cine terminaría con el libro de papel. El segundo señaló a la televisión como su futuro ejecutor, como si se tratara del paso tecnológico del barco de vela al barco de vapor. Pues bien, transcurridos varias décadas, estas profecías hechas por gente muy inteligente han resultado absurdas. Lo único que ha ocurrido hasta ahora es que se han multiplicado las formas de oferta. Lo humano no tiende a lo uniforme, siempre demanda pluralismo. Por eso la pluralidad de la oferta es la realidad del mercado, porque en definitiva es lo que la gente desea. Pero aclaremos una cosa desde el principio. El problema del libro de papel no es la tecnología electrónica. Los avances tecnológicos pueden complicar y diversificar el panorama libresco, pero no son el enemigo de los editores. Al revés, son nuestro mejor aliado. Sin ordenador, sin internet, Atalanta no existiría tal como es, porque no hubiera sido posible realizar todo el trabajo editorial desde el campo. Gracias a los medios electrónicos, las pequeñas editoriales independientes han podido florecer en cualquier parte del mundo, han podido promocionar sus libros a través de blogs o Facebook. O en nuestro caso, que vivimos en el campo, hemos podido pedir libros a Amazon o sacar información de Google sin necesidad de llamar o visitar a ningún agente o comunicarnos con los correctores o la imprenta por internet, que están afincados muy lejos de nosotros. El problema no es tecnológico, sino puramente ideológico. Y ahí viene la confusión, el gran fiasco en el que nos quieren enredar. Hace unos meses nos contactó desde Estados Unidos una rama de Apple llamada Apple Approved Aggregators para distribuir nuestros libros en formato electrónico por todo el mundo. Al principio, la propuesta nos pareció interesante. Incluso nos sentimos halagados, pero después de informarnos y pensarlo durante varias semanas, decidimos finalmente que Atalanta no va a hacer libros electrónicos. Lo primero que hay que aclarar es que no estamos en contra del soporte electrónico, de la misma forma que no somos contrarios al Turmix o a cualquier otro artilugio tecnológico. ¿Por qué vamos a estarlo? El soporte electrónico puede ser útil para aligerar el peso de la cartera de los colegiales, o la maleta de todos los viajeros que necesitan llevarse libros. Puede ser útil para leer un periódico en el extranjero, para leer tu periódico en el extranjero, o para tener al instante un libro que necesitas consultar. Pero de ahí a erigir los medios electrónicos como un nuevo tótem de la evolución cultural, hay un largo trecho. Aunque la modernidad haya inoculado en nuestras mentes que la finalidad del arte es la innovación y permanente ruptura con lo anterior, esta premisa resulta hoy, a mi juicio, una fórmula un tanto artificial y gastada, sobre todo porque vivimos en una época de fríos manierismos en donde las novedades se han transformado en simulacros para el consumo. Pero la fórmula aún tiene vigencia en nuestros días y hay gente que abraza con verdadero fervor
la consigna de que el e-book es el futuro y el libro de papel la antigualla que tiene los días contados. Cuando lo que debería sustentar este dictamen no es el soporte en el que se depositan las ideas, sino el contenido de las mismas. Es curioso observar que son las generaciones de 40 y 50 años para arriba las más afines a esta vieja ilusión vanguardista. Sin duda se sienten más modernos, lo cual no deja de ser una actitud algo artificiosa, sobre todo si la comparamos con la naturalidad de las generaciones más jóvenes, que a mi juicio no parecen dar demasiada importancia a esta cuestión y simplemente se limitan a usar la tecnología cuando la necesitan. Incluso muchos a los que les he preguntado a esta cuestión suelen preferir el libro de papel porque les da un sentido de propiedad, de objeto propio, que la anónima y abstracta biblioteca virtual carece. Sin contar con que si ya nos pasamos media vida pegados al ordenador, quizás sea más adecuado cambiar de registro a la hora de tumbarnos a leer una novela. En suma, Atalanta no se alinea con la corriente virtual, apuesta por el libro real, por el objeto bello y sensual, que ha sido y sigue siendo un perfecto transmisor de la cultura. Además, estoy convencido de que el libro del siglo XXI será libro cuidado, hermoso, especial, y esto lo corrobora las últimas colecciones de Penguin, que como todos sabemos fue la editorial que inventó el libro de bolsillo en los años 40 y que ahora hace unas ediciones de cuidadísimo diseño con guardas a cuatro colores. Con toda seguridad, los libros de bolsillo, los diccionarios y enciclopedias desaparecerán del mundo de papel para refugiarse en los diferentes soportes electrónicos. Pero el libro de calidad perdurará porque su funcionalidad es idónea para la difusión de la alta cultura. En cualquier caso, plantear como algunos pretenden una dicotomía de oposiciones entre el libro de papel y el electrónico, a mi juicio, es absurdo. No existe tal oposición de contrarios, porque no son opuestos, sino complementarios, y pueden cabalmente coexistir. Ahora bien, aparte de una cuestión de principios y de coherencia con mi trayectoria de tantos años haciendo libros y defendiendo el amor hacia ellos, Atalanta no publicará en formato e-book por razones de índole empírica. Primero, porque hasta el momento, según me han dicho diferentes editores, no es negocio. Cuando apareció el libro electrónico, las editoriales se vieron forzadas a meterse en ello porque se lo pidieron sus autores y también quizá enredados en la novedad por creer que iba a ser el nuevo mercado para el libro. Y sin embargo, ¿cuál fue su sorpresa al comprobar sus bajos resultados económicos? Hasta el momento las ventas no han llegado ni al 5% de la facturación. Pero además existe otro motivo mucho más preocupante y que la gente parece olvidar. El libro electrónico facilita el pirateo. Parece mentira que una mera aplicación de menos de un euro pueda reventar toda la protección puesta por las distribuidoras, pero así es. En consecuencia, no solo es un gasto de lento y escaso retorno, sino que para más recochineo se corre un riesgo. Finalmente, la última razón por la que no haremos libros electrónicos es de carácter político. Está claro que esta nueva moda de consumo impuesta por varias corporaciones como Amazon y Apple tiene como objetivo quedarse con el mercado global del libro y formar un monopolio en el que puedan dictar tranquilamente sus leyes. Quien ama la cultura no puede dejar de defender el libro de papel y el librero de carne y hueso. Y Atalanta quiere seguir contribuyendo a que sigan existiendo librerías y libros reales. A mi juicio no existe ninguna transición, como se quiere pintar, entre el libro de papel y el libro electrónico. Quieren hacernos creer que estamos viviendo un cambio tecnológico radical, como el paso del coche de caballos al automóvil. Pero eso no es así. Además, el mercado siempre tiende al pluralismo. Y los únicos que insisten en presentar un futuro uniforme y estructurado siempre son las, en grandes mutaciones tecnológicas, siempre son los ejecutivos de las multinacionales que sueñan con acaparar todo el mercado del libro a costa de arruinar a cientos de librerías y dejar sin trabajo a muchos profesionales del sector, lo cual sería una catástrofe cultural. Esto ha pasado ya, en Estados Unidos esto está sucediendo, en Europa por el momento no.
La sociedad civil debe ofrecer una resistencia a esta oleada monopolista. Los estados, regular en favor de la diversidad y la riqueza cultural. Deben de seguir defendiendo el precio fijo y ayudar, como ha hecho Francia, a las librerías. Cuando salió el libro electrónico, recuerdo que algunos autores vieron con buenos ojos que el libro electrónico lo pudiera hacer cualquiera en su casa y se podía vender de una forma fácil. Esto significaría, además de saltarse a los intermediarios, acabar con la molesta figura del editor. En definitiva, ser al fin libres y autónomos. Pero la realidad nos ha dado una lección muy diferente. Salvo casos muy contados, casi ningún autor podría vivir, a mi juicio, de la venta de sus libros electrónicos, porque al abaratar el coste también tienes que vender muchos más ejemplares para vivir de ello. Y finalmente, los números tampoco salen. Del actual sistema, con todas sus imperfecciones, puede vivir mucha gente, y en cambio del monopolio, no. Por otro lado, aún no hemos visto las consecuencias de la revolución electrónica que la revolución electrónica ha tenido en el mundo, de la misma manera que ya podemos calibrar los resultados que ha producido la revolución industrial en la naturaleza y en nuestro entorno. Sin duda, uno de los temas filosóficos, políticos y económicos más importantes de nuestro siglo es la tecnología, ya que es el instrumento principal del poder de nuestro tiempo. Por eso debemos de conocer a fondo y ser conscientes de todas sus derivaciones y posibles efectos negativos que tiene la tecnología en nuestro mundo. Evidentemente no es mala en sí misma, pero sí puede serlo el uso ignorante que se haga de ella. Y en este sentido quisiera comentar brevemente una interesante noticia que leí hace poco en un periódico francés. Es acerca de los altos ejecutivos de Silicon Valley, que curiosamente mandan a sus hijos. Bueno, Silicon Valley, si ustedes no saben, es el sitio de California donde se hacen todos los ordenadores. Es la élite mundial de la tecnología, ¿no? Bueno, pues curiosamente, estos altos ejecutivos mandan a sus hijos a los colegios en donde no hay ordenadores. Mandan a sus hijos, imagínate, donde no hay ordenadores. No es que les prohíban usar los ordenadores, ya los tienen en casa y los niños pasan horas jugando con ellos, pero se empieza a saber que las pantallas no son buenas para el desarrollo de la cognición infantil y tampoco se conocen bien hasta el momento los efectos psicosomáticos que pueden llegar a tener los electromagnetismos en nuestro cuerpo con toda la cantidad de ondas que nos rodean. Y yo me pregunto si estos altos ejecutivos y ejecutores de Silicon Valley ya intuyen el mundo que se avecina. No lo sé. Hasta el momento todo es muy confuso. Nadie sabe lo que sucederá en el mundo del libro en los próximos años. Pero lo único que se puede afirmar es que el futuro depende de nosotros y que suceda lo que suceda, será lo que nos merecemos. Por eso es tan apremiante y necesario que nos hagamos conscientes de la importancia que tiene el libro y la tecnología en nuestra sociedad y los problemas que puede acarrear una mala comprensión de ella. Gracias. Empiezan a estar muy bien representadas. También una manera es si se lee los suplementos, uno se interesa por un libro, también ahora se pueden pedir directamente a las editoriales, pero vamos, en las librerías yo desde luego pienso que hay que
ayudar a las librerías. Es muy importante que las librerías no se acaben. En Estados Unidos se están acabando las librerías porque no hay el precio fijo. Entonces las multinacionales Amazon hacen un descuento. Y la gente solamente va a las librerías a ver el libro, pero luego lo piden a Amazon, que se lo entrega a su casa. Yo no quiero pensar lo que es un mundo sin librerías. Se me ha gustado la frase que has citado de un norteamericano, que las editoriales separan el grano de la paja para seguir publicando paja. Entonces, a mi juicio, siguen publicando paja. Eso implica, bueno, mayoritariamente los grandes grupos editoriales, a mi juicio, ya digo, es una opinión personal, eso implica crear un consciente colectivo que no sepa diferenciar luego el grano y que no sepa apreciar luego cuando realmente el grano de tanto consumir paja. Bueno, las editoriales ya, digamos, es un filtro, ayuda al lector, ¿no? Si una editorial hace un trabajo serio, entonces tú piensas que lo que se edita en esa editorial ya es un filtro, ¿no? Es decir, el problema es que quizás se editan demasiados libros. A mi gusto se editan demasiados. El problema que tenemos es que se editan demasiados libros. Tantos que los libreros se pasan la vida devolviendo libros. Antes se pasaban la vida leyendo libros para poder ir a sus clientes. Ahora se pasan archivando y devolviendo libros. Entonces, los demasiados libros es uno de nuestros problemas. Uno de los filtros son o bien los suplementos, donde hay críticas, y ahí, pues bueno, te pueden orientar a libros o no. Tampoco son la Biblia, pero bueno, es una orientación. Y otro creo que son las editoriales. Si una editorial hace un trabajo serio, pues bueno, el lector ya se empieza a... una mínima esperanza de que ese libro va a tener interés, ¿no? Por eso es muy importante que las editoriales tengan rostro, es decir, que se vea la personalidad, que el editor tenga personalidad, que no sea un cajón desastre donde no sabes lo que te vas a encontrar. Entonces, las buenas editoriales siempre sabes, tienen unas líneas determinadas. Y si te gusta pues un tipo de literatura, sabes que vas a encontrar ese tipo de literatura. O ese tipo de ensayo, Entonces, bueno, yo creo que esas dos vertientes son las que nos pueden orientar. Pero vamos, es muy difícil porque hay tal cantidad de avalancha y ya no sabemos ni lo que hay ni lo que deja de haber. Internet es bueno también porque tú, claro, puedes consultar Internet e inmediatamente te sale la información. Es decir, que yo creo que ahora nos sobra información. O sea, yo no diría que eso es uno de los problemas de nuestra época. Es más bien lo contrario, uno de los excesos de nuestra época. ¿Cree que es preferible que las editoriales luchen porque el libro en papel prevalezca, o si esto significara que al pasarse al libro digital más gente leyera o hubiera un mayor acceso a los libros, sería mejor pasarse al libro digital? Bueno, yo como ya he dicho, no creo en primer lugar en la dicotomía de una cosa u otra. Yo creo que las dos pueden convivir perfectamente y además van a convivir. Lo que pasa es que el libro está cambiando y el libro cada vez va a ir a un libro mejor hecho, más cuidado. Porque claro, el formato digital, y yo no lo desprecio en absoluto, es decir, que tú puedes... Por ejemplo, si te vas de viaje, pues te llevas tu e-book. Bueno, si te llevas un libro, vale. Si te quieres llevar verano, te llevas 10 libros, pues te los llevas todos en... O sea, simplemente es útil. Es una cosa útil. Pero nada más. Y lo funcional no es todo en esta vida, ¿no? También hay otras cosas. Y esas cosas son las que hacen que la vida sea distinta, ¿no? Entonces yo creo que el libro es una perfecta transmisión de la cultura. Por ejemplo, yo me imagino tener una biblioteca virtual, abstracta, sin ver los libros, sin tener físicamente los libros. Yo creo que la gente interesada en la cultura va a seguir leyendo libros, y esos libros en este siglo cada vez van a ser mejores.
mejor hechos, mejor diseñados. Es decir, la vanguardia del libro ahora es el libro bien hecho. Estoy convencido. Y yo creo que tenemos que apostar por la diversidad, porque los monopolios lo que quieren es la uniformidad para tener un poder absoluto. Y eso es lo que ha pasado en parte en Estados Unidos. Pero Europa es una realidad cultural mucho más compleja que Estados Unidos. Europa tiene una historia muy larga y una identidad mucho más compleja. Y el libro se creó en Europa. Y entonces, digamos que para mí el libro es un arquetipo platónico, es algo imperecedero. En cambio el e-book, no. El e-book es una cosa totalmente funcional. Y lo funcional cambiará, a lo mejor será otro soporte dentro, o a lo mejor incluso puede desaparecer. Yo soy pienso absolutamente contrario de lo que piensa muchísima gente. No sé si estoy confundido o no, pero bueno, he dado mis razones. He dado mis razones y mis razones no son inventadas, son puramente empíricas. Y entonces, claro, nadie sabe lo que va a pasar. Pero yo creo que tenemos que defender el pluralismo, porque el pluralismo, lo humano siempre gusta lo plural, no le gusta lo uniforme, le gusta lo distinto. Cada ser humano es distinto, todo es en la naturaleza es distinto, la vida es diversidad. Y tenemos que ir a la diversidad, no a la uniformidad, que es la muerte. Igual me salgo un poquito de la temática, pero me gustaría, ya que usted es una persona ya con una cierta experiencia, ¿qué opinión le merece el incremento del IVA en el sector cultural y cómo ha afectado a la producción de los libros? Bueno, el IVA en los libros sigue siendo el 4%. Por ejemplo, en Chile es el 19%, es un escándalo. Y yo lo dije claramente en Chile, incluso en el Mercurio me invitaron a dar una charla en el periódico y dije que era una vergüenza que hubiera el 19% de IVA. Bueno, es como si mencionara un tabú. A mí, yo me quedé muy sorprendido. Que estaban, bueno, eran partidarios del libre comercio y todo esto. Le dije que claro, había estado antes de verles a ellos con unos editores jóvenes que estaban muy frustrados porque, claro, los libros ahí son mucho más caros, ¿no? Bueno, es un asunto muy complejo este de IVA, yo no voy a pontificar. Evidentemente sería fantástico que no hubiera impuestos, ¿no? Viviríamos mejor si no hubiera ningún tipo de impuesto, pero bueno, tiene que haberlos y yo solamente puedo opinar en cuanto al libro, ¿no? En el libro sí sería desastroso. En otras cosas ya es más, es más dudoso, ¿no? En otros campos donde empieza la cultura, donde acaba, ¿no? En fin, eso ya es otro campo. Pero en el campo del libro no cabe duda que todos los países civilizados tienen un IVA pequeño, porque la cultura de un país es algo importantísimo. O sea, es la médula de los países, ¿no? Entonces, claro, tú no puedes distribuirlo, ¿no? Los países anglosajones no hay esa idea tan marcada, es una mentalidad muy mercantil. En Inglaterra han pasado también cosas tremendas. Por ejemplo, también han desaparecido las librerías, ahora todo son cadenas. Incluso lo más raro en Inglaterra ahora, en Woods and Stones, llegas y de repente ves todo el primer piso en caracteres cirílicos. Son libros en ruso. Eso es muy extraño, porque hay 500.000 rusos en Londres. Entonces, bueno, es un mundo extraño que estamos viviendo y en mutación continua. Pero vamos, lo del IVA creo que todos los países europeos están de acuerdo. Todavía guardo mi primer libro que me regaló mi padre y lo sigo teniendo y voy a inculcar a los míos que sigan leyendo, pero hay que dejar de reconocer que yo pienso un poco en desacuerdo con lo que usted dice, que a lo mejor desaparecerá el libro tecnológico. Yo pienso que no, que va cada vez más por la comunidad y
no solo eso, sino que pulsas y en 2-3 segundos o minuto tienes el libro que tú quieres. Sí, sí. Lo lees, entras y no tienes que ir buscando en librería el tema que quieres, bueno, o el libro. Yo me estoy refiriendo a la difusión de la alta cultura, no al consumo. Consumo sí, consumo es instantáneo. Tú consumes y lo tiras. Pero la alta cultura, que es la que a mí me interesa, yo creo que no. Es decir, va a haber una separación enorme entre un tipo de libro y otro. Entonces, los libros, digamos, de cultura verdadera, yo creo que van a seguir también. Pero bueno, en esto no sabemos. Yo, en cualquier caso, creo que van a coexistir las dos cosas. Lo que pasa es que, curiosamente, hasta el momento, o sea, yo me planteé en un momento dado hacer libros electrónicos porque nuestros libros son caros en América Latina. Y tenemos muchos seguidores, bueno, muchos, no son millones, o sea, es más bien un grupo de gente que la editorial es una cosa de culto, ¿no? Y entonces, digamos, bueno, pero son, en cambio, son gente joven que no tiene dinero, porque ahí los libros se multiplican y son muy caros, vamos a hacer libros electrónicos para ellos, ¿no? Para que puedan leer nuestros libros. Pero claro, si te van a piratear tu libro, es que claro, lo que tienen que hacer es reglamentar esto. Porque como, vamos, es facilísimo piratear. Entonces, claro, yo no voy a hacer un libro electrónico. Yo por coherencia tengo que seguir haciendo libros tradicionales. En principio, yo soy muy defensor de Internet. Es decir, de la... Lo que pasa es que la tecnología es ambivalente. Tiene un lado bueno y un lado malo. Y ese lado malo aún no sabemos las consecuencias de... electrónico, sí sabemos las consecuencias de la revolución industrial, estas las sabemos plenamente y han sido muy malas, pero bueno, en un aspecto, claro, en otro no. Claro, yo, para mí la tecnología es una tecnología muy arcaica la que tenemos, la tecnología contaminante, es una tecnología ruidosa, contaminante, que afecta a la salud. Es decir, deberíamos de hacer una tecnología, no es cuestión de acabar con la tecnología, sino de reflexionar sobre la tecnología, porque es el punto fundamental de nuestro tiempo. Y es el punto en el que hay que reflexionar sobre todo. Y en el caso del libro, bueno, yo defiendo el libro de papel y pienso que este aparatito, pues dentro de 80 años será de otra manera. ¿Cree que las editoriales españolas tienen que promover los libros de escritores españoles y, por ejemplo, su editorial le da prioridad a escritores españoles antes que otros internacionales? Bueno, vamos a ver, no, nuestra editorial es particular porque nosotros estamos en el campo, entonces es diferente el tipo de libros que hacemos. No podemos estar con autores, o sea, más o menos nosotros lo que... Sobre todo, tenemos una línea de ensayos intelectual muy, muy clara y luego también de recuperación de la memoria, porque ahora todo es actualidad, ¿no? Es decir, todas las editoriales, en realidad se venden mejor los libros de actualidad porque el autor está moviéndose, está recomendando su libro, está saliendo a los periódicos, se vende mejor. Pero también, entonces, hay muchas cosas que se quedan olvidadas, ¿no? Y nosotros, en realidad, lo que hemos, o sea, nuestros mayores hallazgos han sido la recuperación de libros antiguos. Lo que pasa es que yo tengo una sensibilidad universal, no me gusta centrarme en mi país, o me da igual, está muy bien mi país, pero a mí me gusta el mundo y el universo, ¿no? No me gusta quedarme en lo más próximo. Y por eso tengo muy buena relación con América Latina, ¿no? Que también son muy abiertos, ¿no? Un poco algunos de estos países por el exilio transoceánico en el que viven, ¿no? Como Argentina, que son absolutamente cosmopolitas de cultura, ¿no? Entonces sí, yo soy cosmopolita de cultura y no solamente de geográfica, sino también en el tiempo. Está
Sí, yo quería saber su opinión sobre si hay alguna contraposición entre bibliotecas públicas y los intereses de editoriales o autores, que también no, hubo un tiempo que se puso esto en... Al revés, nos viene muy bien porque las bibliotecas compran, o el ministerio compra o compraba libros para nutrir las bibliotecas. Ahora evidentemente se compran menos libros, pero claro, las bibliotecas yo creo que sí, vamos, cumplen una función social y cultural muy importante. Desde luego son básicas para los editores, muy buenas, porque claro, no, nos compran libros, ¿no? Pero bueno, ahora realmente han hecho unos recortes enormes, bueno, porque estamos en la ruina, ¿no? ¿Qué papel le da usted a los traductores? Bueno, importantísimo. Traductores, claro. Es que el traductor puede transformar un libro absolutamente, como he dicho, ¿no? Es decir, un libro puedes salzarlo o puedes destruirlo, ¿no? Hay muy buenos traductores en España. El problema que ha pasado en España es que se han editado demasiados libros y se traducen con mucha prisa. Y últimamente estoy desesperado, hemos tenido que corregir muchísimo las traducciones. Y eso es desesperante, ¿no? Creo que una de las labores más importantes de las editoriales son las traducciones. Es importantísimo, no puedes dejar una traducción mal hecha, ¿no? Yo creo que el traductor, incluso el traductor, decía Borges, que es más, es un oficio más intelectual, ¿no? Como el del lector, eso decía que era un oficio más intelectual que el del autor, ¿no? El traductor, de alguna manera, es un autor también, ¿no? Porque él recrea el libro. Lo vierte a otro idioma y tiene que recrearlo, ¿no? Siendo fiel. Es muy importante que lo recree siendo absolutamente fiel, ¿no? Yo lo veo evidentemente fundamental. Muchas gracias, ha sido un placer estar con ustedes.